The Witcher pasó de ser una serie de muy buenos libros de fantasía reconocidos y admirados en Europa Central, escritos por el autor polaco Andrzej Sapkowski, a un fenómeno en las comunidades de fantasía y videojuegos en todo el mundo. Gracias a los videojuegos, sobre todo al Witcher 3 Wild Hunt, las aventuras del brujo Geralt de Rivia se hicieron famosas y hasta Netflix acabó adaptando los libros en la forma de una de sus series más exitosas. A mediados del año pasado, CD Projekt Red empezó a anunciar poquito a poco los planes a futuro que tiene para los nuevos juegos de The Witcher. Y sí, dije juegos, porque con dicha creciente popularidad que mencioné de la franquicia brujeril y el exitazo que fue el Witcher 3, considerado uno de los mejores juegos de la historia y que a pesar de sus ya casi 8 años de vida sigue más presente que nunca gracias a su actualización de nueva generación, el estudio polaco está trabajando en múltiples proyectos de la saga de Geralt de Rivia, algunos de los cuales pueden o no incluirlo. Así que sin más, veamos todo lo que nos tienen preparado hasta el momento en el mundo del Witcher. Y si no lo vieron, les recomiendo checar el video que hice hace tiempo sobre las cosas que quiero para el Witcher 4. ¡Buenos días Latinoamérica! ¡Buenas noches mundo! ¡Bienvenidos a Game Juice! Donde les traemos los temas más jugosos del mundo de los videojuegos. ¡Soy Ferkestimopi! El nuevo proyecto con nombre Código Polaris y sus dos secuelas son la nueva trilogía que sucederá a la original de Geralt y hará avanzar la franquicia de The Witcher. Es una nueva saga que continuará y expandirá la narración de mundo abierto hecha famosa en The Witcher 3. A partir del 2022, Polaris estaba en preproducción según CDPR. Además, como todo el mundo ya sabe, los nuevos juegos se desarrollarán utilizando el Unreal Engine 5, dejando atrás el propio Red Engine de CDPR, que aunque muy capaz y potente, le daba demasiados problemas técnicos. Nomás pregunten al Cyberpunk. CDPR también anunció que planea lanzar las dos secuelas de Polaris dentro de un periodo de 6 años desde el lanzamiento de este primero. Es decir, si Polaris o The Witcher 4 terminan siendo lanzados en, por ejemplo, 2026, entonces el objetivo de CDPR sería haber lanzado tanto The Witcher 5 como The Witcher 6 para el 2032. El presidente y CEO de CDPR, Adam Kaczynski, lo llamó un plan audaz y atrevido, reconociendo que se está hablando de tres producciones a gran escala, pero dijo que lo dice en serio y que el estudio tiene un plan para lograrlo. Todo esto está padre y suena re bonito, pero después de la quemada con el Cyberpunk, dudo que muchos le tomen la palabra a la compañía polaca. En cuanto al protagonista, el periodo de tiempo o la ubicación, no se sabe absolutamente nada. Polaris o The Witcher 4, como algunos prefieren llamarlo, es un completo misterio. Hasta ahora lo único compartido del proyecto es una imagen de un medallón de brujo con la forma de un lince. Por último, también conocemos al director de la nueva trilogía, Sebastian Kalemba, quien anunció su participación en Twitter en noviembre de 2022. Trabajó en The Witcher 3 como animador principal y en Cyberpunk 2077 como jefe de animación y director de animación. En mayo del año pasado, Jason Slama, director del Gwent, anunció que sería el nuevo director de la nueva trilogía de The Witcher. No se sabe si le quitaron el rol, o si es uno compartido, o si uno será director de la serie en general y otro de un juego individual. Es normal que en proyectos grandes AAA haya múltiples directores, un Game Director, que es el encargado de lo técnico, de los aspectos de jugabilidad, y un Creative Director, que es el encargado del diseño y la narrativa, y los dos están encargados de conectar todo con las mecánicas del juego. Además, en el Twitter de Slama sigue diciendo que es director del nuevo Witcher y no ha actualizado su LinkedIn desde que hizo el anuncio, por lo que creo que, como dije, los dos deben de estar cooperando en roles directivos. Otro anuncio increíblemente emocionante hecho el año pasado es el esperadísimo remake del primer juego de la trilogía original, lanzado en el 2007, y que fue el primer juego del estudio y el que los llevó a su camino de grandeza. Adam Badowski, jefe de estudio de CDPR, dijo al respecto: "The Witcher es donde todo comenzó para nosotros, para CD Projekt Red. Fue el primer juego que hicimos y fue un gran momento para nosotros. Volver a este lugar y rehacer el juego para que la próxima generación de jugadores lo experimente se siente igual de importante, si no es que más". Tampoco se sabe mucho al respecto de este título, solo que va a ser de mundo abierto en lugar de semiabierto como el original. El estudio lo llama una experiencia RPG de un solo jugador de mundo abierto con un gran enfoque en la narrativa. Dicen que va a ser una reimaginación moderna del original. Al igual que Polaris, también se desarrollará utilizando el Unreal Engine 5, pero a diferencia de The Witcher 4, no será desarrollado directamente por CDPR, sino por un estudio polaco llamado Fool's Theory, que tiene muchos veteranos de The Witcher y CDPR, y trabajó en juegos como Baldur's Gate 3, Outriders, Gord y más.
Dicho esto, CDPR proporcionará supervisión creativa completa para el remake de The Witcher 1, por lo que todavía están muy involucrados en su desarrollo. Colaborar con Full Theory en el proyecto es igual de emocionante que desarrollarlo directamente, ya que algunas de las personas trabajando en este proyecto han estado involucradas anteriormente en los juegos de The Witcher, conocen bien el material original, saben cuánto los jugadores han estado esperando ver el remake y saben cómo hacer juegos increíbles y ambiciosos. Y aunque tomará algún tiempo antes de que estemos listos para compartir más sobre el juego, sé que valdrá la pena la espera, concluyó Kaczynski. ¿Por qué tan serio? El quinto juego es un poco misterioso, ya que no está del todo claro qué es exactamente. Con nombre código Sirius, el nuevo juego está desarrollado por el estudio estadounidense Molasses Flood, que fue adquirido recientemente por CDPR y se dice que difiere de los juegos anteriores de The Witcher en el sentido de que estará dirigido a un público más amplio, ofreciendo una experiencia multijugador, además de una campaña de historia para un solo jugador. Una vez más, no se sabe nada sobre el periodo de tiempo o en dónde toma lugar, solo se sabe que está ambientado en el universo de The Witcher, además de los detalles antes mencionados. Por ahora, la mitad de los recursos de la compañía están concentrados en el desarrollo de la expansión de Cyberpunk, Phantom Liberty, que ya anunciaron es la expansión o pedazo de DLC más caro que han hecho. Pero ya que terminen con la expansión, tengan por seguro que este equipo pasará de inmediato a apoyar los proyectos de The Witcher, sobre todo Polaris. Jugones, ¿cuál proyecto de The Witcher los emociona más? Díganmelo todo en los comentarios y no olviden suscribirse al canal, dejar su hermoso like como las hermosas personas que son y picar la campana como si fuera una kikimora para que reciban notificaciones de nuevos videos. Recuerden lo que decía el Dr. Sanjay Gupta, la salud verdadera es la fuerza para vivir, sufrir y sobre todo la fuerza para morir. ¡Nos vemos! ¡Rífense! Why so serious?